Ustedes saben que el programa Previaje ha tenido muy buena aceptación desde que comenzó a funcionar hace ya más de un año aproximadamente, y ahora estamos en la cuarta edición justamente de ese programa, y queríamos conocer un poco, bueno, cuáles son los pormenores. Sabemos que se va a extender por algunos días más, sabemos también que está teniendo nuevamente muy buena aceptación del público, y queríamos que nos cuenten un poco, bueno, cuáles son un poco las expectativas para lo que va del año y sobre todo para la próxima temporada baja. Lo tenemos del otro lado de la línea, Héctor Viñuales, él es integrante del Comité Ejecutivo de la Cámara Argentina de Turismo, y ya lo estamos saludando. Héctor, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Un gusto, ¿no? Un gusto para vos y un saludo a toda la audiencia. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Bueno, decíamos un poco sobre el buen funcionamiento que tiene el programa Previaje ya desde el año pasado. Ya, ¿cuándo fue la primera edición del programa? La primera edición fue en el año 21. Ya pasó el tiempo. El Previaje 1, y ahí a los 5 meses nació el Previaje 2, que fue el gran éxito, digamos, del programa, que tenía, digamos, las ventanillas de venta eran hasta el 31 de diciembre del 21, pero vos podías viajar durante el 22. Y durante todo el 22 tenías el crédito fiscal del 50 o el 70% si eras activo o eras adherido al PAMI, ¿no? Sí, sí. El año pasado, en septiembre, salió la apertura para ventas hasta diciembre, que fue el Previaje 3, que son que tiene unas características parecidas a este 4, ¿no? Que son algo que se conoce como precios conformados, que cuando uno elige un destino, podés ver, en el caso de alojamiento, podés ver claramente en qué categoría quiere uno o puede pagarlo o quiere pagarlo, y ahí tienes, digamos, el tope con desayuno incluido. De qué precio no te pueden cobrar si es prestador del sistema del Previaje, ¿no? O sea, uno tiene que entrar al sistema, ver el hotel tal, de tal lugar, y en función de eso, ese precio te tienen que aceptar y no te pueden subir más que eso, porque si no son sancionados. Claro, digo, con eso la gente que viaja tiene... ya sabe con qué presupuesto puede contar y no tiene ningún tipo de sorpresas. Eso es lo que se busca un poco. ¿Qué es bueno para tu audiencia en este tema nuevo, o por lo menos que no sale de la simple lectura? Suponte, por decirte algo, ¿querés ir a una localidad? Chascomús, por decirte, ¿no? ¿Querés viajar a Chascomús? Chascomús no está en el listado de la provincia de Buenos Aires, entonces está Tandil, o está Mar del Plata, o está Pinamar. Te fijás cuál es la más cerca, y eso tenés que tomar como base el precio de Mar del Plata, si es el más cerca, un ejemplo nada más que hago, más el 15%, no más del 15%. O sea que si vos lees que un 4 estrellas cuesta, un ejemplo, 15 mil pesos, no te pueden cobrar más allá de 17.275, 17.500, ¿no? Entonces, no más del 15 cuando no está en ese listado, que hay provincias que tienen 6 localidades, pero hay otras que tienen una. Entonces, hay que utilizarlo a eso, ¿no? Y lo otro fundamental, es pagar con medios electrónicos. Hay que pagar con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Si no, son las operaciones no se pueden cargar y son rechazadas, ¿no? Claro, para tener además el beneficio de la devolución del 50%, ¿no? Sí, pero también por una razón, claro, para tener el reintegro del 50% si sos activo, no sos jubilado, y del 70% si sos jubilado. ¿Pero por qué? Porque es para que no haya maniobras fraudulentas, ¿no es cierto? Claro, para que sea todo legal, digamos. Que alguien se dedique a hacer factura y ya está, y después, tiene esta pagada. Está clarísimo. Uno tiene que ver la trazabilidad de la operación.
Tengo acá algunos datos, cerca de 460.000 personas se inscribieron, digamos, y esto es hasta mañana, ¿no? Sí, hasta ayer, ¿no? Hasta ayer, lo cual yo no me equivoco en decirte que ya hemos pasado el 500.000, seguro, porque esa carga, esos datos no está la noche. La Claro, noche está bien. se carga muchísimo de noche porque la página está colapsada muchas veces, te cuesta entrar. O sea, yo conozco, la mayoría de la gente que yo conozco entra a las 2 de la mañana, a la 1, a las Claro, 3, claro. se pone el No, despertador y ahí entra, ¿no? yo decía hasta mañana es el tiempo, digamos, que dan, que tiene el programa como para inscribirse, para buscar algún destino y Sí, demás. comprar. Es la ventana, ¿no es Claro. cierto? Que tenés hasta el día 25, tenés hasta mañana, pero hay que apurarse porque el cupo se acaba. Si llegara a acabarse hoy, termina hoy. Ah, Tiene está un bien. cupo de Hasta 15 que se mil acabe. millones de pesos, claro, tiene un cupo de 15 mil millones de pesos. En el informe que vos estás planteando ya estaba tomado el casi el 62, Sí. 63% del cupo, creo. Entonces, hay que Esto, ver que hay que y apurarse. aprovecho, digo, usted es una persona con experiencia en el sector del turismo y conoce, digo, este tipo de programas que realmente entiendo que fueron muy beneficiosos para la industria y bueno, por eso se siguen haciendo. ¿Tiene algún antecedente en algún otro país? Digo, No, no. digo, un buen ejemplo a lo mejor para que Es un buen sea ejemplo, es tomado por un otros buen países ejemplo. también. Sí, como que lo han tomado, ¿no? Lo Claro. están estudiando porque tiene, no tiene, a ver, en la media de la gente por ahí hay, che, estamos ayudando a viajar a la gente que puede viajar, ¿no? Claro. Y en realidad el costo no es de ese 50%, un costo directo, ya se sabe que se recupera en menos de 30 días el 83% de los 50, o sea, 40 y pico, ¿no? Y a eso sumale que son todas operaciones formales, generadoras de empleo, y no está puesto el impacto del impuesto inflacionario. Porque yo Claro. compro hoy pago, y el hotel o la agencia de viaje, a más tardar está pagando el 20, 22, 23 el mes que viene. Pero esa persona, hasta el 24 de mayo, que sería el primer día del previaje, recién puede llegar a tener el reintegro para poder usarlo. Inmediatamente está pagando el IVA. Por ejemplo, cuando yo compro hoy, el mes que viene está pagando el IVA ya el hotel. Ingresos Claro. brutos, es el 21% del IVA, Sí, claro. y es muy fácil el control, y en 4,5, 5 de ingresos brutos. Eso es 26 de 100, te da 26 pesos sobre 50. Y cuando gastas los 50, es 13. Entonces tenés 39, 40 pesos sin hablar de jubilaciones, de impuestos a las ganancias y del impacto inflacionario, porque el gobierno lo termina poniendo a los 2, 3 meses promedio al reintegro, no lo pone en el mismo viaje, que eso ya está aprobado, ¿no? Que la gente Claro, muchas veces se lo guarda el dinero, y compra el paquete por agencia de viaje y, lo sí, y lo utiliza usa después. después, en Claro, algún mucho. otro fin de semana. Claro. Digo, y eso hace también que se extienda, digamos, la actividad y la generación de empleos. Y bueno, y Exactamente. esto también de romper un poco la estacionalidad, ¿no? Que históricamente Para eso estuvo, está. Hoy estuvo la está gente. para eso. Claro, claro, Hoy está claro, para claro. eso. Si hay 2 meses que son de baja, baja, que no vamos a discutir con Patagonia, ni con el norte, ni con el litoral, ni con el centro, ni con la costa, es que mayo y junio es la más baja del año. Claro. Cuando vos me decís como la otra, el previaje 3, un noviembre, que era noviembre y diciembre, hasta el 5 de diciembre creo que era, y ya Patagonia es temporada alta, no necesitaba. El norte sí, es Claro. baja. Pero bueno, esta, mayo y junio, está muy bien elegida. Sí, perfecto. Héctor, le agradezco muchísimo el contacto, muy amable, y bueno, nos dio un panorama muy, muy interesante de lo que está ocurriendo en la industria turística, que como nosotros decimos, es generadora de empleos, una de las generadoras de empleo más importantes, si no la más. Y bueno, y también en cuanto a lo que es el turismo receptivo, la importancia que tiene para que vengan los dólares tan, tan esperados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Desde ya, un gusto y por
y a decirle a la audiencia que se apuren porque se está acabando el cupo. Bueno, ahí le está escuchado, le agradecemos muchísimo. Le mandamos un abrazo. No, por favor, hasta luego. Fue Héctor Viñuales, integrante del Comité Ejecutivo de la Cámara Argentina de Turismo.